Muy bien. Hagamos al siguiente. Quitémonos la espinita y hagamos un plátano así como este, pero a la versión al revés y con puntos negros. Esos plátanos que ya están a punto, ya están bien, pero bien pasados. Pero qué deliciosos están. Bien dulces. Bueno, va. A mis amigos, hoja de rebuzo, ya saben. Yo nunca desperdicio nada, mis amigos. Ahí sí lo hago. Es casi escaso. Va. Ahí les va, mis amigos. Ahí les va. Chequen, ¿eh? Tengo que sostener mi teléfono. Aquí voy a usar el gran plátano que se está abriendo. Primero acá. Una línea fuerte y feroz. Y a continuación, otra más. Igual. Acaba como en un pequeño romboidal. Aparece así. Y continuamos haciendo lo mismo. Y vámonos para arriba. Oh, sí. Ya que estamos hasta este nivel, podemos darle la vuelta a lo que sería la cáscara. Cómo la vamos despegando del plátano, me torcí. Así es. Muy bien. Dándole muy buena dimensión y dirección. Exactamente. Muy bien. Así es. Así debe de ser. Esta parte, desde luego, quería un poco más abierta. Y quizá un poco más amplio en lo que sería su cáscara. Y así, casi a la misma dimensión. Eso es. Muy bien. Está haciendo de maravilla, amigo. Lo vas despegando, obviamente. Y ahora sí, ya le puedes hacer una versión así. Oh yeah, de maravilla. Provecho, amigo. Ahí está. Muy bien. Otro más. Y otro por acá. Y enseguida de esos, igual. También casi de la misma dimensión. Para que no se vea sobrepasado el estilo de dibujo. Igual. Recuerda que viene así con unas vainas transparentes. El color blanco, por eso no te das cuenta que ahí está. Ahora le ponemos las manchas negras que recurrentemente vemos en esos plátanos que están muy maduros. Ajá. Muy maduros. Para acá. Muy bien. Ok. Lo hemos acabado, mis amigos. Por de ellos. Eso es. Ya ves cómo cada vez mejoras. Aquí lo hiciste un poquito mal. Pero aquí ya mejoraste. Un poquito mejor. Y eso es lo bueno del dibujo. Que poco a poco lo vas puliendo. Bien. Vámonos al siguiente. A esta parte.